Muy buenos días, sean bienvenidos a su programa favorito de las mañanas, Espacio Libre, en donde hablamos de la sociedad y las personas. Les saluda Francisco Matos. Hoy hablaremos de un tema muy mencionado en la sociedad, el alcoholismo en los jóvenes. Está confirmado que en la actualidad, la mayor parte de la población joven empieza a consumir alcohol a los 15 años de edad. Estas actitudes en su mayoría pueden ser por distintos problemas que presentan los adolescentes comúnmente, como la autoestima baja o la falta de seguridad en sí mismos. Tienden a dejarse llevar por la presión del grupo. Esta necesidad de pertenecer a un grupo puede llevar a los jóvenes a desarrollar comportamientos de riesgo, como el consumo del alcohol. Los hábitos llevados a cabo dentro del entorno familiar y de amigos son cruciales a la hora de prevenir o fomentar el consumo del alcohol. Es importante que los padres hablen con sus hijos acerca de este tipo de cosas, para evitar cualquier tipo de problema a lo largo del crecimiento de los jóvenes y para evitarlos en el futuro. Ahora vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos.